Resolveremos las siguientes inecuaciones. Empezamos con la primera. 5x más 23 menor a 28. Primero bajamos el símbolo menor. A este lado vamos a dejar los que tengan x, o sea, solamente 5x. Se queda en su mismo lugar que estaba, en su mismo lado. A este otro lado los que no tienen x, o sea, el 28 se queda. Acá este de aquí que estaba a este lado tampoco tiene x, así que tiene que venir para este lado. Y como se va a trasladar, cambia de signo. Acá era más, ahora va a ser menos. 23. Listo. Bajamos 5x menor a 28 menos 23, 5. Ahora, este número que está acompañando al x, como es positivo y está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea, se va a trasladar abajo. Primero colocamos este número 5 entre, ahora este 5 viene para acá abajo. Dividimos 5 entre 5 a 1, 1 exacto. Sale x menor a 1. Ahora esto se puede graficar. Recta numérica, el 1 en cualquier parte, por ejemplo aquí. Y como dice menor a 1, o sea x es menor a 1, siempre para este lado los menores. Este símbolo menor se pinta acá siempre, así. Como es un menor, se coloca así. Una bolita sin pintar este relleno. Si es que fuera menor igual, así de esta forma, ahí sí hubiéramos pintado este relleno, ¿de acuerdo? Bien. Listo. Ya pintamos, no se olviden que como es menor, siempre para este lado. Lo que se pintó, ¿dónde comienza? Donde no se ve, hasta donde no se ve, ¿verdad? Por eso menos infinito. ¿Dónde termina lo que pinté? Termina en 1, ya está. Los infinitos siempre con abierto. Ahora en el 1, como es abierto acá también porque no hemos pintado el relleno, se coloca el símbolo abierto. Este es el gráfico y este es el conjunto solución. Siguiente ejercicio. Muy parecido, bajamos el símbolo. Se queda acá el que tiene x y los que no tienen a este lado. O sea, el 2 por acá. Menos 4 se traslada. Como se va a trasladar, cambia el signo. Acá era menos, ahora va a ser más 4. Baja 3x, mayor a 2 más 4, 6. X mayor a 3, como está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo, o sea, se va a trasladar a la parte de abajo. Ya está. 6 entre 3, 2, o sea, x mayor a 2. Ubicamos el 2 en alguna parte, y como dice mayor, ahora para este lado, ¿de acuerdo? Este símbolo es mayor, para este lado. Y como es solamente mayor, o sea, no es mayor igual, pintamos, bueno, dibujamos así, no pintamos el relleno de la bolita, ¿de acuerdo? Así lo dejamos. Entonces, el conjunto solución, ¿cuál sería? A ver, lo que estoy pintando, ¿dónde comienza? Comienza en el número 2. ¿Dónde acaba lo que pinté? Donde no se puede ver, ¿no? O sea, hasta el más infinito. A este lado, más infinito. Los infinitos siempre con abierto y el 2, como está este símbolo y esta bolita sin pintar el relleno, también es abierto. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a ver cuando ya no es abierto, porque fíjense que es un mayor o igual. A ver, resolvemos de la misma forma. Bajamos el símbolo, colocamos los x acá, el 2 se queda por acá, menos 8 se traslada como más 8. Entonces queda 5x mayor o igual a 2 más 8, 10. Nunca se olviden que cuando un número pasa para el otro lado, cambia el signo. Listo. El 5 que está multiplicando se traslada a la parte de abajo. Así. 10 entre 5, 2. Ahora dibujamos. Mayor o igual que 2. Ubicamos el 2 en cualquier lado. Mayor, los mayores, se acuerdan que estaba para este lado, ¿verdad? No se olviden, los mayores para este lado. Y como es un mayor o igual, ahora sí, se pinta el relleno de esta bolita por acá. Listo. Y está el gráfico.
Ahora el conjunto solución. Lo que está pintado comienza en el número 2 hasta donde no se ve, o sea, hasta el más infinito. En los infinitos siempre abierto. Y en el número 2, en el número 2 se pone así, cerrado. Este es el símbolo de cerrado. Corchete mirando para adentro. Listo. No se olviden, siempre que haya un igual por acá, se pinta el relleno y se coloca cerrado. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.